Señora Teresa, por favor. Y nos encontramos en el local del ex Senati, donde hay un gran grupo de mujeres que vienen preparándose en un arte muy oportuno para ellas, como es la preparación de las comidas y de lo que sería pues la cena navideña. Aquí, con estas imágenes que venimos apreciando, hay un gran grupo de mujeres que se vienen capacitando, que vienen recibiendo estas charlas y que es motivante porque obviamente a qué mujer no le gusta la cocina. Entonces ellas están de alguna forma poniéndole esas ganas que toda persona quiere para poder elaborar una buena comida. En esta oportunidad, lo que ayer, por ejemplo, comprendió la primera práctica fue la preparación de la cena navideña en base a 6 porciones. Notamos pues aquí la receta del arroz navideño, de la ensalada navideña y del pollo enrollado al horno. Se está tomando como referencia algunos ingredientes que son de fácil acceso a la economía familiar, y lo que notamos pues es la enseñanza básicamente de una persona especializada en la elaboración de estos productos, y como ya resaltábamos, pues la atención por parte de las mujeres es aquí es total, ¿no? Todas están con la mirada puesta a lo que indica él, en este caso el chef que las está orientando y les está facilitando cada vez más la enseñanza de todo lo que estamos viendo en esta tarde. Hoy hay otra preparación y seguramente vamos a conversar con alguna de ellas para que nos indiquen qué es lo que vienen recibiendo como enseñanza hasta el momento. ¿Qué satisfacción encuentra usted en esta enseñanza, en esta buena práctica? Bueno, para mí es algo, como se dice, muy bueno, porque aprendemos de lo que nos enseñan, ¿no? Y ante todo a la empresa doy gracias el apoyo que nos está brindando a nosotros. Sobre todo en ellos está, como es la proyección que está dando ellos a la comunidad. Dentro de toda la enseñanza de la cena navideña, ¿tenía usted ya cierta práctica de la preparación de algunos platos? No, nada, no, está en la luna. Seguramente ahora en esta próxima Navidad va a aplicar lo aprendido. No, sí, casualmente estaba conversando acá con las amigas para preparar algo nosotras para cuando culminemos. No, la verdad es cierto, porque primeramente hay que practicar nosotros aparte, después hacerla en casa. ¿No? Y están para qué contentos con lo que nos están enseñando. Bueno, seguramente van a haber más charlas sobre este arte culinario o algunas otras actividades, ¿les han comunicado ya? No, sí, bueno, hasta que sepa hasta hoy día, sí, pero después ellos nos dicen de que vamos a seguir nosotros, vamos a seguir casualmente para en otras cositas, en algo que, ¿cómo podría decir? Sobre todo que ellos nos presenten. Muy bueno aprender todo lo que es en repostería. Ayer se ha hecho el arroz navideño con el relleno de pollo, algo muy rico, exquisito para hacer la preparación para el día de Navidad. ¿Usted ya tenía conocimiento de algo o recién ha aprendido? No, en cuestión de estas recetas nuevas recién estoy aprendiendo. Entonces usted va a dar la sorpresa seguramente en la cena navideña y en el hogar. No, antes de Navidad no más quiero preparar porque me he quedado con las ganas de preparar el arroz navideño. ¿Qué le ha parecido? ¿Bonito? No, muy rico estaba. Acá solamente ha sido pues algo solamente para disgustar nada más la preparación, pero... ¿Ya lo ha comentado en casa todavía? No, casi no, porque como estoy sola en casa, por eso, ya cuando viene mi hija ya hablaré con mi hija también. Para que vea todo la enseñanza que ha recibido, ¿no? Claro, pues y sí lo voy a preparar. ¿Y qué le parece esta postura, esta posición de la empresa de enseñarle a las mujeres a ser no solamente más competitivas, sino emprendedoras y tratar de aprender siempre algo positivo para ustedes? Gracias a la empresa que nos está dando esta facilidad para poder aprender más en cocina, ¿no? Porque hay muchas amas de casas que no sabemos preparar y justo la empresa nos pone un maestro, profesor, para que nos enseñe los artes culinarias de la cocina. Sobre todo con paciencia, porque a veces vemos estas recetas en televisión y pasa muy rápido, ¿no? Ah, sí, acá ya uno lo está mirando cómo lo va preparando y entonces uno va viendo los procedimientos, cómo lo prepara. ¿Conocía usted algo de la preparación que le están enseñando?
No, joven, para mí, por ejemplo, este pollo que hemos hecho del pollo enrollado, para mí es primera vez que... ¿Le pareció sencillo la preparación? Sí, sencillo y práctico, ¿no? Más la práctica, porque es hacer el pollo, deshuesarlo, todo, es una cosa rápida que uno no sabe, ¿no? Pero ayer que han enseñado, para uno es fácil. Y más que todo que son productos que están al alcance de las manos en el mercado. Sí, 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 son productos que están, como dice, al alcance de la mano, están... Sí, 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 y están también... No son con otros nombres, ¿no? Como vienen, por ejemplo, en las recetarios a veces vienen nombres que uno no los conoce, pero ahorita que está enseñando con nombres que son, como dice, sí, que uno lo utiliza en las cocinas, ¿no? Ahora, seguramente la sorpresa en esta Navidad será la preparación de todo lo aprendido. Claro, sí, sí, claro, esto es lo que estoy viendo para hacer este de acá, el pollo enrollado con el chocolatito. ¿Qué más ha podido aprender? El pollo, ahorita que nos estás enseñando, el queque también. Sí, sí, el queque también con las rajas de chocolate, como chocochí, ya no voy a comprar chocochí, ya uno lo prepara ya. Bueno, novedades que son oportunas pues para todas las madres presentes. Algo que quisiera decirle a lo mejor a algunas otras personas, mujeres sobre todo, que quieran o necesiten aprender. Que se dan su tiempo, ¿no? Como nosotros, que como primera vez que vinimos para acá, ¿no? Pensando uno... cómo ir a hacer, ¿no? Si nos acostumbramos, pero ¿para qué? Gracias a Dios y gracias, como digo, a la empresa, ¿no? Que nos dio esa oportunidad y vinimos por probar y sí nos ha ido bien porque seguimos acá en estas manualidades, ahorita con este navideño. Claro. Estamos bien. Yo le invitaría a las restos de señoras, ¿no? Que también se dan un tiempito porque a veces en las tardes ya no hay qué hacer en la casa. Uno se viene y ya se desestresa también, ¿no? Acá haciendo sus muñecos, aprendiendo otras cositas. En esta otra parte de la entrevista vamos a tratar de hablar con el chef para que nos pueda indicar qué es lo que se viene preparando en estos momentos. Amigo Gerson, buenas tardes. ¿Qué es lo que estamos preparando en estos momentos? En este momento estamos preparando la chocolatada. Hemos usado la leche entera, 2 litros de leche entera, 4 tarros de leche evaporada Gloria y las 6 tabletas de chocolate y le hemos puesto canela y clavo de olor. Lo que hemos notado es que no estás usando agua. Claro, no, en lugar de agua estoy usando lo que es la leche nada más. La leche fresca. La leche entera y la leche evaporada. Dime, ¿y qué particularidad va a tener este chocolate? Bueno, la presentación va a ser un poco más distinta. Porque le vamos a decorar con la cobertura con crema chantilly y con chocolate rallado. Mira, qué bueno. ¿Qué sientes de saber pues que hay un gran grupo de mujeres que quieren aprender, que quieren algo nuevo en esta Navidad? Me da orgullo saber que al menos acá en la localidad las madres se reúnen para querer aprender un poco más siempre. Y bueno, siempre es bueno darles al menos unos consejos para que lo realicen más que todo en sus hogares. ¿Cómo así es que adquieres esta oportunidad de llegar aquí? Claro, gracias a la empresa que me ha tenido en cuenta para dar estos cursos más que todo. Bien, vamos a ver qué es lo que vienen utilizando ellos y ellas, por cierto, en este trabajo especial. Notamos pues los utensilios clásicos, como es la batidora, ¿no? Algunas espátulas, los tazones, también tenemos ahí un cernidor, cucharas con medida, ¿no? De igual manera, ya los ingredientes clásicos, que es el azúcar impalpable, el chantilly, la leche, la harina preparada, también la clásica vainilla que está por aquí, así como otros elementos como la maicena, que sirve pues para esos trabajos de repostería. Otros tipos de utensilios que se vienen utilizando, así como ingredientes, mantequilla, azúcar, huevo, chocolate, grajeas, fruta confitada, todo lo que podemos apreciar aquí gracias a la oportunidad que se les viene brindando aquí a las mujeres emprendedoras de Santiago de Cao.
y el agua es infaltable también para esta preparación que se tiene haciendo aquí con este trabajo del programa de responsabilidad social. Ahora nos encontramos en Cartavio, que obviamente pertenece al distrito de Santiago de Cao, que es algo que reclaman aquí a coro las señoras, y como están ellas muy atrevidas a poder hablar, vamos a robarle pues las palabras, ya que quieren participar seguramente de este diálogo. Señora, gustosa seguramente de estar aquí presente, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ha aprendido en esta oportunidad? He aprendido a hacer el arroz navideño, es decir, el día de ayer, la ensalada de navideña y el pollo enrollado. Uh-huh. Que es muy eso, rico. ¿Eso será oportuno para esta fecha? Claro. De Navidad, ¿no? Sí. ¿Alguna vez lo llegó a preparar? No, recién hemos aprendido ayer, pero el pollo enrollado sí lo he llegado a preparar. Y ahora estamos aprendiendo lo que es dulcería, por ejemplo, el bizcochuelo que estamos aprendiendo uh-huh. ahorita y los dulces. Perfecto. Y el chocolate. Entonces van a haber nuevas bondades en el arte culinario en el hogar para esta Navidad, ¿no? Sí, joven. Gracias. Vamos a seguir conversando con más amas de casa que están aquí presentes. Señora, cuénteme, ¿qué ha aprendido en esta oportunidad? A ver, dígame. ¿Qué ha aprendido? Que vamos a hacer una cena navideña. Ahorita hemos estado con el chocolate navideño y hemos aprendido a hacer el bizcochuelo. Ya. ¿Usted en algún momento ha participado de este tipo de enseñanzas en algún otro lugar? No. ¿Es primera vez? Es primera vez acá. Bueno, entonces es oportuna, ¿no? Oportuno el momento para esta enseñanza, ¿no? Sí, es una nueva oportunidad, pues, ¿no? Y la mayoría estamos acá y queremos aprender y lo estamos logrando, lo estamos haciendo. Uh-huh. ¿Esto seguramente servirá para realmente hacerlo en Navidad y tener la sorpresa en la mesa? Sí, aparte que vamos a tener nuestra casa, señoras, uh-huh. atención, vamos a tener también acá, vamos a hacer la despedida con toda la gente de Mujeres Emprendedoras. Bueno, gracias, gracias. Bien, seguimos conversando con más personas que están interesadas pues en aprender cada día. Aquí está otra señora que la vemos apuntando ahí la receta para no olvidarse y seguramente para tener un plato especial en esta Navidad. Señora, buenas tardes. ¿Gustosa de estar aquí? Sí, claro, sí. ¿Qué ha podido aprender hoy? Hacer el queque para la cena navideña, el chocolate. Las galletitas también están largas. Hemos notado que están elaborando la chocolatada de manera distinta, ¿no? No utilizan el agua. No utilizan. O sea, está la leche fresca y los tarros de leche y los chocolates. Dígame, ¿en algún momento de todo lo que ha aprendido hasta el momento aquí ha podido escucharlo en otro lugar o ya lo ha aplicado usted en el hogar? No, nunca, no. Sí, primera vez. Va a ser oportuno para poder estrenarlo como... Claro, en la cena navideña. ¿Con la familia? Sí. ¿Cuántos son en casa? Un montón. Bueno, va a necesitar bastantes ingredientes. Sí. Gracias, señora, gracias, muy amable. Bien, de esta manera las mujeres están aquí preparándose para poder tener algo especial en Navidad y con la oportunidad pues que reciben por parte de el programa de que emite en este caso la Oficina de Comunicación y Responsabilidad Social con el trabajo de las mujeres emprendedoras aquí en Cartavio.